Oye, mira quién nos acompaña aquí. Llegó a nuestro estudio. Estamos muy felices de poder abrazarlo por fin en persona. Le tocó abrir la Teletón ahí con su reportaje, con su testimonio. Y eso siempre es muy importante porque, bueno, es como el puntapié inicial a estas 27 horas de solidaridad, a esta gran fiesta del cariño, de la esperanza. Así que aquí te tenemos, Causa, por fin. Es genial. Gracias. Muy cariñoso. Eres bacán. Y eres maravilloso. Sí. Te invitamos a sentarte acá. Igual que en la tele. O sea, son geniales, te lo juro. Te lo juro. Qué genial eres tú. Qué genial eres tú. Qué rico tenerte acá. ¡Bravo! Acá con nosotros. ¡Bravo! Y con todo este equipo, porque me puedo sentar acá al lado, sí, ¿sí? Ah, bueno, a ver, ¿dónde tenemos la...? Aquí está, aquí esta. Estamos bien. ¡Qué rico poder abrazarte! No, oye, pues súper emocionante verte abrir la Teletón. Estoy cumpliendo el sueño de mucho. Mira, no de Julián, no de Julián. Entendí. Oye, mira, yo tengo acá algo que para muchos de nosotros es simplemente un billete. Le di 1000 pesos. Pero esto marca un antes y un después en tu vida. Yo creo que es lo que muchos vimos en el reportaje de Teletón. Tiene que ver con tu historia, cómo tú has resignificado lo que has vivido y desde ese lugar invitaste a mucha gente a participar. Tú tienes una enorme responsabilidad en que hoy día la meta esté superada, porque la primera historia es muy potente y engancha a la gente y la concientiza, la sensibiliza. Es muy lindo lo que vimos. Yo no sé si podemos ver parte de eso o conversamos directamente con Joseph. Veamos parte de tu historia. Volvemos contigo. Mira, parte de tu... ahí está. Mira, sí, ya viene eso, pero ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Alcanzamos a conversar un poquito? Sí, mira, ya. ¿Sabes qué? Se está cargando ahí la nota, que la tenemos, por supuesto, también para conocer lo que pasó. Pero esto que te pasa a ti y que te ha denominado, ¿no es cierto?, como este niño eléctrico, y que tú mismo pusiste ese apodo, ¿no? Es porque tuviste algunos temblores hace un tiempo y eres como un caso bien único en el mundo. El hecho es que más que eso de los temblores fue porque cuando empezó mi enfermedad, mi familia obviamente me iba a ver destrozada, tíos, abuelos, y yo no quería que se sintieran mal. Así que yo iba tirando chistes, no me gusta, voy por la calle, la gente piensa que voy bailando electrónica. Dice, no, mira un chico eléctrico, mira sus bíceps, no sé, cualquier cosa. Y cuando empecé en TikTok y la gente empezó a verme. A conocerte. A conocerme, exacto, qué lindo. Empezó y yo dije, necesito un apodo y qué mejor con lo que empecé para hacer sentir a mi propia familia. Hey, Joseph, vi como todo el país esa nota preciosa. Dame la mano. Y yo, ¿por qué tú crees que tienes miles de seguidores? ¿Por qué tú crees que tu historia ha generado un enganche de tanta gente en las redes sociales? Yo creo que es por conocer gente como ustedes. Primero que nada, estuve con gente como ustedes, que son categorías así como... Ay, y gente que me acompañó. El mismo Sepu, que trabaja aquí, estuvo conmigo, me abrazó, me acompañó. Estuve con la persona con la mejor risa de Chile. El Pachito. Yo decía zapallo y le decía pa' una cazuela. O sea, No sé, siento que yo intenté ser yo, funcionó, pero por ustedes igual. No, bueno, ¿sabes qué? Muchas gracias. Tú dices eso, que estás con gente que a lo mejor habías visto en la tele y todo, pero nosotros, yo siento que todos nos sentimos honradísimos de conocerte en persona, de conocer tu historia, de conocer a tu familia. Bueno, y además queremos que tengas cada vez más seguidores, ¿ah? Oye, ¿podemos poner ahí? Sí, pues pongamos el Instagram, porque tú decías, tengo mil. Mira, para que se llene de gente que quiera seguir también, porque tú fuiste súper valiente al momento de decir, mira, este es un día habitual mío, te hiciste viral inmediatamente, pero queremos que tengas más seguidores, que compartan contigo, que te sigan, que te acompañen. No, muchas gracias. Ahí está, mira. ¿Eso está viendo la gente? ¿Eso está viendo la gente? Ay, ahí está. Mira. JXC-27. No revisen la foto. No.
Bueno, yo conversaba con tu mamá, que tu mamá parece tu hermana. Casi tu hija, todavía. Dios mío. Porque una chica preciosa, con power, en fin. Pero venga, hija, pero ay, voy a invitar a la mamá porque mamá es para importante. Ven conmigo, porque mi nombre querida. Es como usted, preciosa. Siéntate. Mamá linda, déjame darte un abrazo. Súper joven, linda. Karen. Ahí, asiento, sí, sí, sí. Yo quiero que nos expliquen a la vuelta cuál es el significado del billete de 10 mil pesos, porque me parece que es un elemento que mucha gente que no vio por alguna razón la historia no lo va a saber. Y bueno, vamos a hablar de tu condición clínica, que está bajo investigación, y de la experiencia en Teletón 2 a 3 veces por semana ahí en Metro Ecuador, que es un instituto precioso el de Santiago. Genial. Vamos a una pausa y estamos de vuelta conversando contigo, ¿ya? No se va, ya volvemos. Estaba conversando acá con la mamá, Karen. Oye, tú, bueno... La tocaya, la tocaya. Luchadora. Las Karen son así. Las Karen son así. Es lo que hay. Hay una condición médica muy incierta. Hay mucha incertidumbre en relación a lo que le pasa a Joseph. Él tuvo una inflamación neurológica, se desconoce la causa y se ha ido explorando con harto cuidado, ¿no? ¿Cuál es su condición hoy día y cómo administras tú la incertidumbre? Porque tú me decías, no sabemos si se va a volver a inflamar o no el cerebro. Afortunadamente no es degenerativo, pero me imagino que tú como mamá convives con la falta de claridad muchas veces de lo que podría eventualmente pasar y eso tiene consecuencias, sin duda. Sí, claramente. O sea, ha sido un tema súper difícil el tema de que no tenga un diagnóstico, también por el tema de ayuda. Porque yo busqué ayuda en algunas partes, en algunos centros que pudieran ayudarnos en el tema económico. Cuando yo recién empezó esto, se gastó mucho dinero que no teníamos en exámenes, justamente buscando la razón, la causa. Y... Ay, me se gastó mucho... Es que el diagnóstico debe ser súper difícil. O sea, yo creo que son momentos de tanta incertidumbre para la familia. De un día para otro cambia la vida, cambia... tenemos entendido que tienes otro hijo, ¿no es cierto? Mayor. Un hijo de 20 años. De 20, una bebé. Y una chiquitita de 3 años. Y yo estaba en la etapa que él tenía que terminar su cuarto medio, tenía que tomar una decisión en su vida, que iba a estudiar, el tema de su amigo. Y esto pausó su vida. Digo, pausó porque la va a volver a retomar. O sea, la está retomando. La está retomando. La está retomando. Él este año, el otro año tiene que retomar, tiene que volver a estudiar, tiene que ingresar al colegio. Yo hablaba con la persona de Teletón ahora cuando vinieron y ella me describía que su condición hoy día es óptima dentro de lo complejo de no saber, pero sus movimientos están mucho más controlados. Entiendo que no es degenerativo, que no ha afectado otras funciones neurológicas. Es que hemos aprendido a ver lo bueno dentro de todo lo malo. Un ejemplo, yo se pudo haber quedado parapléjico. Gracias a Dios, no ha pasado. Un momento me preguntaban, pero ¿come bien la deglución? Y yo le decía, ¿pero por qué me preguntan eso? Todos los doctores, es que puede pasar. Y yo todos los días me acostaba y me levantaba pensando, ¿podrá comer bien hoy día, José? Me irá a decir, mamá, no puedo tragar, y eso es... terrible. Pero qué fuerza la de tu hijo, qué fuerza la tuya, de toda esta familia. Y qué linda esta cadena, además de cariño que se ha formado, porque te vimos ahí en la Teletón con Pailita, otro bacán, ¿no es cierto? Sí, y cierto. Le parece que la mamá de Pailita te hizo ahí unos regalos. Miren, este anillo, allí ustedes se lo pueden mostrar. Me lo dio la mamá de Pailita, que fue un 7, un amor. Dios mío, me abrazó, no me soltó y cuando me soltó yo la agarré a ella. Así que fue un 7. Y no se sueltan más, parece, ¿ah? ¿Eh? No se van a soltar más, ¿ah? Nunca más. Espero. Este reloj del hijo de Pailita, Dios mío, me vio, me conoció. Y los traje estos para mostrarlo, porque ando con esto en la calle y me dura menos que un chicle. Lo va a aguantar. Oye, y este, perdona, Polimá. Y este polerón, mira acá. Polimá. De Polimá, que es un crack. Es grande, ahí está. Y oye, y una joyería ayer, yo creo. Una joyería. Todo el bling bling. Todo el bling bling. Exacto. Y un amuleto. Me dijeron. Falta el amuleto. El amuleto que te regalaron. Y este amuleto, como yo ayer doné mi amuleto, los 10 mil pesos.
Ahora tengo esto. Ahí está, perdona, lo voy a tomar. Con esto no puedo comprar sushi, pero tiene un valor. Ahí está, ahí está. Oye, Joseph, ¿cuál es tu motor? Tú te levantas, eres un tipo alegre, acá llegaste súper alegre, tienes miles de seguidores en redes sociales y estás enfrentando una situación compleja, no hay que mentir, estás en una condición clínica delicada que puede ser muy positiva pero que requiere mucho esfuerzo porque tú vas varias veces a rehabilitación, pero te levantas y ¡pum! Probablemente has pasado momentos difíciles, no lo voy a negar, pero transmites mucho optimismo. Entonces me gustaría saber cuál es tu motor, qué es lo que te mueve. No fallarme, seguir mis sueños y no conformarme. En un momento de este año alguien me dijo que tenía que, un neurólogo, alguien que sabe, que tenía que prácticamente abandonar mi sueño, mi vida, y que tenía que disfrutar lo poco que me podía quedar y o conformarme con ser como una lacra para mi familia, para todo. Tuve que ver a mi mamá llorando por eso. Y luego de eso, de lo del billete, que menos mal a alguien se le cayó un billete y me llegó esa señal, fue seguir mis sueños. Siempre he querido ser como alguien grande, alguien con muchas metas, que pueda inspirar, que pueda hacer hartas cosas. Y lo único que pienso es seguir luchar por mis sueños, intentar fallar, intentar, intentar. No me voy a rendir, una vez ya lo hice y no pienso volver a fallarme. Y si puedo ser un ejemplo de superación, resiliencia, creo que se dice, lo quiero ser, quiero salir adelante, luchar, pelear y demostrar cosas. Hay un sueño, ¿eh? Nos quiere contar de ese sueño. Nos separamos un ratito así, muy con... Y eres grande. Tú dices, quiero ser grande, eres grande. Una pausa muy cortita y ya volvemos con Joseph, 64. Su mamá. ¡Un aplauso! Ahí, ya estamos de vuelta. Quedan poquitos minutos para la una de la tarde, pero vamos a al máximo. Vamos a estrujarlo para hablar con este joven maravilloso, este Joseph, que es un luchador. Y mostremos cuántos seguidores lleva ya. Mira, a ver si tenemos por ahí sus redes sociales. 261,000 seguidores. Mira qué bacán que lo sigan ahí, ¿no es cierto? Ahí está apareciendo en pantalla. Qué bacán. Oye, la cantidad de emoción en estos días. ¿Qué ha sido una locura, así como que no me la creo. Oye, tú hablabas de un sueño, que tú quieres seguir luchando por tus sueños. Y tu mamá también mencionaba esto, que duro es sentir que a lo mejor esos sueños se estaban truncando en algún minuto y que hoy, por suerte, ya tienen esperanza y tienen futuro. ¿Cuáles son esos sueños? Mire, uno de mis sueños es poder ser un ejemplo, llegar hasta donde quiero y donde quiero llegar un día a saber, no sé, esto es muy lejos, pero poder comprarle una casa a mi mamá, por ejemplo. Trabajar en un lado donde yo sepa que puedo hacerlo. En las redes sociales me siento muy cómodo porque siento que estoy haciendo algo y lo estoy haciendo bien. Aun cuando me dijeron que nunca más iba a poder hacer algo bien. ¿Te interesa la comunicación, la generación de contenidos digitales, por ejemplo? Totalmente. Tienes muchas habilidades para eso. Eres un gran comunicador. ¿Eres un gran comunicador? Sí. Muchas gracias. ¿Lo ves en algo así también, Karen? Sí, mi hijo es guapo, tiene personalidad. Es una persona encantadora, tiene ángel. No lo digo porque sea la mamá. Es mi mamá, por eso. Pero sí, yo creo que él transmite mucho eso a la gente. Él es muy de piel, es muy cariñoso. Muy cariñoso. Ves sí. La vida con optimismo. Y yo encuentro que se desenvuelve bien. Sí. Entonces, sí, tiene un talento además, sí, innato, un tremendo comunicador, además de. Yo creo que hay que pulirlo nomás, pero está bien. ¿Ves la vida con más optimismo? Yo creo que ahora sí. Yo cuando yo se subió el primer video, se lo teníamos que mandar al doctor. Yo le digo, yo sé, hay que grabar un video porque le dije al doctor que estaba ahí un poquito más, con más movimiento. Entonces, yo se me dijo, ya mamá, ya cuando tú comí, le dije yo, cuando más tienes problemas. Lo grabamos. Ya se lo mandé, yo me dijo, mamá, mándeme el video. Claro, se lo mandé y después lo subió. Y de repente, mamá, mamá, mamá.
Me ha ido bien aquí, acá. Y él estaba feliz. Ya ver a tu hijo feliz ya es como... Y de ahí ya no nos dimos cuenta cómo fue subiendo, subiendo. Después ya empezó a hacer en vivo. Y ahora imagínense todos los seguidores que tiene. Llegué al millón. En TikTok. Llegué en TikTok al millón. Sí. Muchas gracias a todos. Voy a seguir temblando. Ahí está, el TikTok, para que lo sigan también con ese video que partió. Que debe dar nervio igual en ese momento que uno le pone ahí, ¿no es cierto?, para subirlo. También es una decisión que hay que tomar donde hace público una situación tan personal. Total, tenía mucho miedo al fracaso. ¿Y cuál era ese fracaso? Sentir que la gente, no sé, humillaciones, que la gente no me aceptaba. Yo subí eso como para aceptarme, decir, ya tengo esto y quiero mostrarme cómo soy. No quiero pasar más malos ratos. Si alguien quiere conocerme, que sea como soy, que lo sepa. Y lo supieron y a la gente le encanta que tiemble. Temblar está de moda, chicos. Temblar está eso. De moda. Oye, querido, entonces, mira, acá tenemos para ti un regalito también. Para tu mamá también. No es tan choro en entretenido como el de Pailita, pero... No, en serio. No. Oye, están viendo nuestros amigos de prensa también, así que aprovechamos de agradecerte, Karen, de agradecerte a ti. No, se pasa. Mi niño lindo, que lleguen las mejores y lindas noticias en tu vida, las mereces, pero todas con 13. Ahí está la Andrea, ahí está Gonzalito. Los saludamos también. Un gusto. Felicitaciones por todo, ha sido un regalo tú para todos. Yo creo que una de las cosas más bonitas de esta Teletona, además de haber alcanzado la meta, conocer personas como tú, conocer personas que tienen esa capacidad de salir adelante, que realmente traspasan esa energía para todos. Así que gracias. Muchas gracias, en serio. Es un honor estar frente a todos ustedes. De ustedes dos que son estrellas. A todos los de aquí. Muchas gracias, en serio. Tú, lo máximo, un bacán. Nosotros empezamos a despedir. Gracias a ti, Joseph, por venir. Te esperamos acá siempre en tu casa, Vega. Gracias, Teresita. Gracias por toda la familia hermosa. Vamos con el SAC, vamos con la Andrea. Y gracias a todos por habernos acompañado. Eres el mejor. Bacán. Thank you.